世界に痛みを。ナルボーイズ、ナルガールズ、マンガでボルトス、¿cómo andan? Hoy les tengo un video bastante interesante, guachines. Yo estaba ahí en las redes, en YouTube, ¿no? Investigando, viendo videos sobre Funko Pops, sobre Naruto, sobre anime en general. Cuando de repente me encontré con un video, automáticamente le di like para guardarlo. Y es este que van a hacer hoy, que van a ver hoy, mejor dicho. Hoy voy a reaccionar a la presentación de Naruto en 12 idiomas diferentes. ¿Vieron cuando Kakashi les pregunta a cada uno? A Naruto, a Sasuke, a Sakura, ¿quiénes son? Bueno, ese momento, pero en 12 idiomas diferentes. Y así hay un montón. La de Sakura, tal cosa, los ataques en cualquier idioma, pim pum pam. Así que vamos a crear una sección para reaccionar a esto, a ver qué tal. Es la voz de Naruto, su presentación en 12 idiomas diferentes. Obviamente yo lo conozco en latino, yo la vi en latino. Esta parte no la vi en japonés. No vi Naruto chiquito en japonés, así que también va a ser tipo... vaya más así la voz que el culo. Y en otros 12 idiomas que no sé cuáles estarán. Francés, italiano, inglés. Y andás a ver cuáles más meten acá. Pero creo que sería un video bastante divertido. Una nueva sección para crear estos de los idiomas. Vieron que los españoles siempre reaccionan al doblaje latino de tal. Bueno, yo también lo voy a hacer, vieja. Así que esto es lo primero. Así que, nada, yo le voy a estar dejando el link en la descripción para que ustedes puedan verlo. Y nada, espero que les guste y que me pongan después a qué otros quieren que reaccione. Pero bueno, ya alargué mucho esta intro para que sea largo el video. Vamos a reaccionar a la presentación de Naruto en 12 idiomas diferentes. Acompáñenme. A ver... A ver, en japonés. Más o menos ya la tenemos vista, obviamente, ¿no? Porque... Pero nunca lo escuché en chiqui... ¡Kapuramen! Nah, es como el Shippuden, pero un poquito más... Ya la conocemos. ¿En inglés? Instagram. Naruto Uzumaki. Ichiraku. Hey, es buena, no es mala igual. Típico, ¿viste? Como, hey, what's up? Hey. ¿Cómo lo vamos, Naruto? Ok, japonés, inglés, latino, ya lo conocemos. ¡Dime, Hokage! ¡Cierto! ¡Portugués de Brasil! ¡Es bueno! Es como todo... En todas tiene como la voz así. Menos en inglés. Es buena, por ahora es buena, todas buenas. A ver, en portugués de Portugal. ¿Qué es francés? Jamin. Okage. No me gustó mucho esta, pero también todos mantienen el... ¡Sensei! Pero lo que odio es tener que esperar los 3 minutos después de echar el agua en la taza de fideos. Mejor comer tipos diferentes de fideos y compararlos. Y mi sueño para el futuro es ser el maestro Hokage más grande. ¡El maestro Hokage! Entonces toda la villa me respetará y empezará a tratarme como si fuera alguien muy... ¡Es bueno, pero es gracioso! ¡Es bueno! ¡A ver! ¡Nada que ver, italiano! ¡Maestro Iruka! ¡Ah, nada que ver, boludo! Parece la voz de Pain, pero profunda que... Mirá vos, nada que ver en italiano. Pará, la más floja. En francés. Ishiraku. Bueno, no entiendo nada lo que dice. Pero también, es como que le mantiene bien. Meinetwegen, ich bin da
alemán. Otra que tampoco. Amigo del italiano. No entiendo. Tampoco me gusta mucho. Italiano y alemán, boom. ¿Qué? ¿Lo doblan con el labo abajo, amigo? Una poronga, sácamelo. Una pija. ¿Ese qué idioma es? Eso lo hicieron con el Movie Maker. ¿Cuál es esa bandera? ¿Cuál es esa bandera? ¿Y eso? ¿Con lo que endo la hizo? No entendí un carajo. ¿Terminó o no? A ver, amigos, hasta acá este video bizarro, viejo. A ver, guacho, los últimos 4 o 5, de verdad, fuera de chiste. No sabía cuáles eran las banderas. Había uno que... No sé, porque viste, cuando hacen estos videos pueden que no agarren el fragmento real y agarran un fandub, viste, eso pasa mucho. Así que no sé, por ejemplo, el de Rusia estaba, se escuchaba por abajo la voz en inglés, entonces fue como toda una mezcla. Los últimos no los entendí mucho, pero los primeros, o sea, el quitando el inglés, pero que es típico, los de Dragon Ball también son así, viste. Ok, Gohan, tipo más así. El latino estuvo bien. El inglés estuvo bien, el japonés obviamente es el principal, así que nada para decir. El español de España siempre da gracia. Hola, soy Naruto Uzumaki. Pero también estuvo bien, no estuvo malo. Siempre da como esa gracia. Me lo bajaron mucho. Los portugueses también está bien. Los de Brasil y el de Portugal estuvieron bien. Sobre todo el de Brasil me gustó mucho. También la mayoría con la voz esa ronca que tiene, ¿viste? Pero el italiano y el alemán, viejo. Chao, soy Naruto Uzumaki. Amigo, poco más y era Pain. O sea, y eso que yo vi el doblaje italiano de Pain y era épico, épico, boludo. Pero el alemán y el italiano los puntos bajos, viejo. Y los otros idiomas, ah, y el francés tampoco entendí un carajo, boludo. Y lo demás, bueno, no sé qué banderas eran, pero me dio gracia también. No entendí un carajo, chavo, no entendí un carajo. Pero nada, era un video gracioso que tenía que hacer. Y hasta acá mi reacción del día de hoy. Pónganme ustedes cuáles fueron los doblajes o los idiomas o lo que sea que más les gustaron. Yo me quedo con el latino, el japonés obviamente. Y me quedo con el de Brasil, con el portugués de Brasil. Me gustó bastante, me gustó. Quiero que ustedes me pongan lo mismo en los comentarios. Y si quieren una segunda parte con otro personaje u otros momentos, también denle muchos likes a este video. Cualquier duda o pregunta comenten, compártanlo. Síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video. Y si pueden, suscríbanse. Muchas gracias por ver, amigos, y saludos.